Buenos días, queridos amigos. Un feliz día para cada uno de ustedes. Que el Señor pueda ser de grande bendición en nuestros hogares, en nuestras familias y, y bueno y mañana tras mañana en estos matinales. Que solamente Dios pueda guiarnos en cada pensamiento, en cada proyecto, como Iglesia, como movimiento, como individuo. Eh, en esta hora. Vamos a estar tocando una temática también que es importante en, en nuestra esfera. Pero para esto vamos a pedir la dirección divina y vamos a pedir a nuestro Creador que sea nuestra guía y nuestra fortaleza en este momento. Quiero invitarte ahí donde estás en las cámaras a que podamos inclinar los rostros y allí en, tu, en, en casa, en familia, con los amigos. O tal vez estás viajando, no sé. Pero vamos a inclinar los rostros y vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre, te damos gracias en esta hora, porque solamente de acuerdo a tu voluntad nos hemos reunido. Queremos Señor eh, clamar por perdón. Queremos Señor clamar misericordia. Tú conoces nuestra humanidad. Tú conoces nuestra falencia. Tú conoces Señor. Eh, lo débil lo quebrantado que es el ser humano necesitamos en esta mañana tu dirección necesitamos en esta mañana querido padre tu fortaleza porque solamente tú eres el único que nos rescata que nos salva bendice a nuestros amigos a la distancia fortalece a sus familias fortalecenos querido padre y ayúdanos en esta mañana ser guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta hora estaremos tocando una temática interesante. El título de este tema es Dos sentidos. Dos sentidos. Y ustedes dirán, pero ¿qué sentidos? Estaremos hablando de dos sentidos. Eh, el ser humano tiene cinco sentidos, se nos ha hablado. Tenemos el sentido de gusto, del olfato, del tacto. Pero tenemos dos sentidos que la palabra de Dios nos menciona y pide y hace un énfasis muy importante para que nosotros podamos mirar y contemplar a alguien y también podamos oír. Pero oír qué? Y entonces en esta mañana estaremos tratando de estos dos sentidos que ocupan y que deberían ser una tarea diaria en cada uno de nosotros. Para esto, queridos amigos, nuestro texto clave, o tenemos dos versículos claves en esta mañana. Uno de los primeros versículos se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 17. En el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 17, es un texto conocido. Si yo los preguntara, ahí donde estás en el lugar, ¿de qué habla Romanos capítulo 10, el versículo 18? No, perdón, el versículo 17. Nos dice la palabra di <coughs> la palabra de Dios. Así que la fe, nos dice, viene Así pues, la fe es por el oír, primer punto, y el oír por la palabra de Dios. Uno de los primeros sentidos que el, la palabra de Dios enfatiza es el oír. ¿Oír? En el mundo judío era muy importante: oye Israel, tu Dios habla. O oh, es muy interesante en el caso del profeta Samuel, he aquí tu siervo escucha. Y, y es muy interesante que el sentido del oído dentro de las escrituras han ocupado un, una labor muy importante. Y también en las reprensiones hacia el Apocalipsis nosotros podemos también ver el que tiene oído oiga hace la la recomendación. Y a lo largo de las escrituras nosotros podemos ir en cada decreto, en cada emisión, en cada amonestación, el sentido del oído ha tenido... O sea, Dios apela por una de las avenidas del alma, que es el oído, hacia la razón, hacia la conciencia. Otro de los textos fundamentales que estaremos tocando en esta mañana es en el libro de Hebreos. Capítulo 12, el versículo 2. Y es muy interesante cómo inicia este texto. Porque nos dice: Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Eh, cuando nosotros contemplamos diariamente a nuestro Creador, estamos ejecutando una tarea. Pero el versículo. Continúa de esta manera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Y en Romanos 10 dice así que la fe es por el oír. Por el oír. Dos sentidos muy importantes. Queridos amigos, en esta mañana estaremos, eh, estamos haciendo énfasis de dos sentidos. El primer texto nos, nos dice que la fe, un elemento importante, el cual el ser humano necesita para vivir diariamente, viene por una de las avenidas del alma, o, es, o podemos decir, para llegar a la... Al, a la fuente de pensamiento que nosotros somos, se utiliza el canal del oído. De igual manera, el segundo texto nos enfatizaba puesto los ojos, fijando diariamente. Saben, queridos amigos, cuando nosotros escuchamos y vemos que lo estamos repitiendo, esto hace una labor. Esto hace que nosotros podamos estar ocupados en esa tarea. Diariamente nosotros, cuando vamos a las escrituras, en nuestro matinal, en nuestra devoción, ya sea grupal o individual, que es lo más importante, entonces siempre nosotros estamos contemplando a quién, al autor y consumador de la fe, mediante las escrituras. Cuando nosotros estamos escuchando una reflexión, Estamos oyendo. Son dos tareas fundamentales, básicas, dos sentidos muy importantes. Muy bien. Pero vamos a, haciendo nosotros estas dos tareas, haciendo nosotros estas dos labores, entonces entre el desarrollo en esta mañana. Porque si yo ejecuto estos dos sentidos diariamente, conscientemente, a favor de las escrituras y a favor del autor de la fe, entonces viene la primera promesa para los que son fieles en cumplir, no un mandamiento, sino en sin cumplir estas dos labores. Uno de los, podemos decir, uno de los fundamentos, eh, una de las promesas que viene en primera instancia se encuentra en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 5. Y vamos a las escrituras. Una de las primeras promesas que se cumplen, nosotros utilizando conscientemente y favorablemente esos dos sentidos, recibimos una promesa. Primera de Pedro, capítulo 1, y nos dice los versículos 4 y 5. Nos dice el apóstol Pedro, para una herencia incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando, cuando estos dos sentidos están siendo bien canalizados, estamos adquiriendo, porque somos, nos dice, para una herencia incorruptible. Incontaminada e inmarcesible. Somos reservados en los cielos para vosotros. Pero el versículo 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios. Amén. Cuando yo ejecuto estos dos sentidos que son importantes, tanto el oír y el ver y el contemplar a Jesús, me dice que soy guardado por el poder de Dios. No decimos amén por esto, somos guardados. Una de las situaciones más tristes en la vida espiritual del ser humano es que no estoy siendo. Mi primera fuente de audición no es la palabra de Dios. ¿Qué estoy escuchando? ¿Verdaderamente estoy escuchando palabras de vida? ¿Estoy escuchando promesas diariamente? ¿O es que me dedico a escuchar autores, novelas, periodistas? De igual manera que estoy contemplando, que dedico mis ojos diariamente a contemplar. Pero aquí el versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. Estamos en el tiempo postrero, lo estamos en el tiempo, estamos viviendo en el tiempo postrero. Una de las primeras promesas es que somos... Renacidos de una simiente incorruptible. En ese proceso diario. Otra de las promesas que se cumplen cuando nosotros estamos fundamentados, cuando la fe viene por el oír y puesto los ojos en Jesús. Primera de Pedro capítulo 22, versículo 23, también se cumple una promesa. 1, 22 y 23 nos dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En el término judío, escuchar era sinónimo de ejecutar, de hacer. Por eso el Señor no enfatiza tanto el hacer, sino le dice: Oye, Israel. Y el pueblo de Dios, cuando escuchaba, lo vemos en un claro ejemplo en Ageo. Después del post-exilio, una de las voces del profeta Geo fue, en el versículo 8, que traigan madera, que traigan los elementos, a Geo 1.8, esta, esta referencia bíblica, que traigan, este, que traigan los materiales, suban al monte para reconstruir al templo. Y el pueblo, empezando de los líderes, dice, y todo el pueblo fueron a reconstruir. Un ejemplo de tantos. El pueblo escuchó. Pero vamos al versículo 22. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el sentido del oído, estamos purificando y habiendo purificado vuestras almas en la obediencia, obedeciendo a la verdad mediante el espíritu, para, pero, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero el versículo 23 sigue diciendo: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, queridos amigos, hasta aquí nos dicen: si nosotros estamos prestos, porque nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, puesto los ojos en Jesús, dos tareas claves diarias que nosotros necesitamos hacer. Entonces, somos renacidos de una simiente, somos guardados por el poder de Dios. Pero también ahora, en Filipenses, vamos a ver algo interesante. Bueno, antes de adentrarnos, quiero hacer una salvedad. Vamos a utilizar un ejemplo musical en esta mañana, o el ejemplo de un músico. Se dice que el músico, cuando tiene, bueno, les voy a hablar desde una perspectiva musical. Nosotros tenemos una partitura o muchos les gusta tocar a oído. Entonces nosotros debemos estar ejecutando el oído atentamente. Si estamos en un grupo, si estamos en un especial, si estamos en un dueto, o simplemente si estoy cantando yo con una guitarra, necesito ejecutar el oído al 100% y obedecer. Si, yo, si, si mi educación auditiva no es la mejor, eh, la alabanza que voy a ejecutar no será de agrado, habrá disonancia. Pero en los músicos, podemos decir, mmm, a una categoría que son especialmente dirigidos por una partitura, necesitan ver. Están leyendo la partitura y al mismo tiempo están escuchando. Muy importante estos dos elementos en, el, eh, en la música, pero más aún la educación auditiva. Bueno, queridos amigos, ahora, haciendo referencia, tomando ese ejemplo, tanto del ver y el oír, diariamente nosotros contemplando, estoy repitiendo mucho esto en esta mañana. Pero si ejecutamos bien estas dos tareas, estos dos sentidos que son innatos en el ser humano, vamos a, a ver algo interesante. Vamos a, a Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Filipenses capítulo 2, el versículo 12, eh, nos muestra algo. Porque esto nos ocupa. Esto nos da una tarea y esto nos da una labor. Muy bien, la última parte de Filipenses capítulo 2, el versículo 12, vamos a leer el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, la recomendación del apóstol Pablo es: ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Cuando la fe viene por el oír, cuando nosotros colocamos los ojos fijos en Jesús, estamos ocupados, ocupados, dice el texto, en, nuestras almas, en nuestra salvación con temor y temblor. Pero mientras yo ejecuto diariamente estas dos tareas, no es una fórmula, no es que dos más dos, no, y va a ser así, no. Sino es que la palabra de Dios nos dice que nunca regresa vacía en el ser humano. Y automáticamente, ¿quién es el que despierta? ¿Quién es el que verdaderamente ahora comienza a hacer una labor? El versículo 13 nos dice, porque Dios es el quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. El Espíritu Santo, la deidad viene a tu vida y somos transformados. Y él es el que produce y él es el que te impulsa a hacer tanto el querer como el hacer por nuestra buena por su buena salvación. Pero quiero que podamos tomar un énfasis en esta mañana. Porque muchas veces hemos pensado que primero tengo que obrar, primero tengo que hacer algo para poder ver los resultados en mi vida. No, la palabra de Dios en este resumen nos dice que si tú estás escuchando la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Son dos tareas, son dos ocupaciones que nosotros tenemos para la salvación de nuestras almas. Como resultado tendremos en esta mañana, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que una vez que Dios también despierta dentro de ti, porque es el Espíritu Santo que trabaja diariamente en esa tarea, entonces nuestras obras no son obras mecánicas. No son obras flagelantes, sino son un resultado de una comunión, de una vida de devoción, porque tú no tienes puestos los ojos en los líderes de la iglesia, en los líderes que tal vez como seres humanos se pueden equivocar. No es un motivo para que tú bajes la guardia porque tú tienes puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Galatas capítulo 5, el versículo 6 nos dice, sino la fe que obra por el amor. El elemento de la fe es un elemento muy importante. Quién es el autor, Jesús. Cómo viene, viene por el oír. Después vamos a Filipenses y Él es el que produce el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y Gálatas simplemente nos dice, la fe que obra por el amor es, el, es un resultado de una vida de comunión. El tema en esta mañana parece, tal vez que lo hemos escuchado muchas veces, o eh, no le hemos tomado importancia a la palabra que tiene poder, que es capaz para ejecutar en nuestra vida. Pero en esta mañana, queridos amigos, dos sentidos, el oído y la vista, solamente estamos tocando dos, porque la palabra de Dios o el poder de Dios cuando viene a tu vida puede ejecutarse de muchas maneras. Pero haciendo nosotros estas dos labores, dos tareas, dos ocupaciones, Jesús viene y despierta de nosotros tanto el querer como el hacer. Y cada labor y cada actividad que tú hagas en el día no viene por ti, es porque Dios lo está produciendo. Cada vez que un ser humano hace algo bueno, no es porque lo haces. Esa obra de amor viene. Porque Dios anteriormente ha entrado a tu corazón, Jesús está habitando en tu vida, y porque simplemente muchas veces un tiempo puedo eh, y un tiempo puedo estar arriba, un tiempo puedo estar abajo, otro tiempo puedo estar arriba y otro tiempo bajando. Es que de momentos mi devoción es alta, pero me confío y vuelvo a caer. Dios quiere que podamos ser constantes ocupados diariamente en nuestra salvación con temor y temblor. queridos amigos, estamos llamados para una herencia incorruptible. estamos allá. estamos llamados para ser purificados y, y ser renacidos de nuevo. estamos llamados para estar ocupados en nuestras labores, pero sobre todas las cosas Haciendo primero lo ya mencionado, estaremos habilitados para servir, estaremos habilitados para predicar, estaremos habilitados para llevar estas nuevas noticias del Evangelio, estarás habilitado para salvar vidas, estarás habilitado para llevar sanidad. Y sabes, a cualquier visita o estudio bíblico que tú hagas, tenemos habilitados para llevar salvación, como instrumentos humanos, imperfectos. Pero este trabajo, queridos amigos, es un trabajo de equipo. Tenemos dos tareas importantes que hacer. Y tenemos todo un equipo que trabaja detrás de nosotros. Están los ángeles y el Espíritu Santo. Quiero hacer un llamado a todos nuestros obreros bíblicos, hermanos que diariamente eh, andando por las calles, tocando puertas tal vez, o en el colportaje de productos integrales, o que tú tienes un centro de influencia, donde viene la gente, poder consultar sobre el estrés, eh, ser un refugio en ese lugar tal vez, cada obrero, cada anciano, cada hermano de iglesia. Estamos llamados a llevar las buenas nuevas del evangelio en las brigadas de salud, en los cursos de cocina saludable. Queridos amigos, son herramientas en las cuales nosotros tenemos que emplearlas al máximo. Pero antes de hacer esas actividades, nos dice que la palabra de Dios viene por el oír y puesto los ojos en Jesús. ¿Qué se ha el llamado en esta hora? Que podamos escuchar y que podamos utilizar bien estos dos sentidos, el oído y la vista. Quiero invitarte, querido amigo, a que podamos inclinar los rostros y que el Señor nos lleve a los campos de labor, a los campos donde necesitamos trabajar por el Evangelio. Inclinemos los rostros. Querido Padre, en esta hora te damos gracias. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque tu palabra, Señor, ha venido muchas veces. Muchas veces la hemos, hemos escuchado. Muchas veces, Señor, la hemos contemplado. Pero querido Padre, ayúdanos a ser más constantes en esta tarea, en esta labor. Y, Señor, ven sobre nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, Ponga ese querer como el hacer solamente por tu buena voluntad. Y querido Jesús, habilítanos para servir en las distintas ramas, Señor, en los distintos trabajos, en los distintos métodos que tú nos has enseñado. Pido bendición por cada uno de nuestros amigos y obreros bíblicos que van trabajando arduamente día tras día. Fortalécenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV. Un estilo de vida.